Hola, hola, buenas noches. No, pues no sé. Buenas noches, Buenas Dani. Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero pues que se encuentren muy bien, que ya estén ubicados en sus espacios de trabajo, ¿verdad? Para los que tal vez ya llegaron a sus casas, ¿verdad? Bendito Dios para los que ya lo hicieron. Y si no, pues si aún van en su trayecto, van tal vez manejando o tal vez aún están en su oficina, ¿verdad? Esperando también que lleguen con bien a sus hogares, ¿verdad? Espero que hayan tenido un bendecido día y pues vamos a la capacitación, ¿verdad? Darle continuidad a este evento, este webinar relacionado a hojas de cálculo de Microsoft Excel, ¿verdad? Estamos en la sesión número 18 y pues muy pronto, ¿verdad? Con el objetivo de culminar este evento. Así es que vamos a pasar lista, ¿verdad? Esperando pues que también se incorporen los compañeros que aún hacen falta. Y pues vamos a dar inicio. Bien, Arnulfo Franco, César Mauricio, Presente. Douglas Malvin. Erika Mercedes, Fernando Antonio, Flor de María, Griselda Guadalupe. Harris Remberto. Jessica Yamilet. Presente. Gracias. Julio César. Presente. María Magdalena. Presente, licenciada. Gracias. Marlene Lisset. Olimpia Abigail. Presente. Gracias. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Tito César. Presente. Gracias. Yesenia Azucena. Presente. Gracias. Y Sonia Elizabeth. Presente. Sí, gracias. Muy bien, vamos a compartir pues la presentación, ¿verdad? Relacionado al Douglas tema. Malvin, presente. Ok, ahorita. Arnulfo Franco, presente. Ah, muy bien. Douglas, aquí está. Ok, bien, vamos a compartir entonces el objetivo, ¿verdad? Sesión número 18, lo cual trata acerca de modificar, ¿verdad? Una tabla de datos. Esto pues va anidada a la temática que se trabajó el día lunes, va relacionado a la creación de una tabla. Donde usted pues define en todo caso un campo donde usted define el contenido pues que va a tener una tabla de datos. Al momento de que nosotros creamos, es importante, ¿verdad?, establecer cada una de las etiquetas que están relacionados a la tabla. Yo no puedo dejar ya fija, ¿verdad?, una tabla porque se puede dar el caso que usted desee modificar la información, tanto de manera en cuanto al formato o al contenido que va a tener en el área de campos, como también, ¿verdad?, puede modificar el contenido que está en el área de filas o agregar algunas fórmulas o eliminar algunas filas o inclusive eliminar algunas columnas. Entonces, a pesar de que usted define una base de datos como tabla, ¿sí?, también puede modificar su contenido, también puede modificar su estructura, también puede, ¿verdad?, hacer ciertos ajustes dentro de ella. Entonces, el objetivo de esta sesión, ¿verdad?, es ese, que ustedes pues aprendan los diversos métodos prácticos para mejorar los estilos de tablas básicas, para mejorar lo que es la estructura en sí.
En este ejemplo que nosotros estamos visualizando, el cual está también en su material de apoyo, tenemos una tabla, ¿verdad?, con información de diversas personas, ¿sí? Para modificar o para poder introducir nuevos datos en la tabla, ¿verdad?, nosotros podemos teclear, podemos hacer clic directamente en cada una de las filas para poder agregar información. Bien, entonces podemos introducir directamente los datos en la tabla, ¿verdad? Y de esa manera pues ir ya sea agregando más información o en todo caso si ustedes desean eliminar parte de ella. Ahora, para poder modificar la estructura de una tabla es necesario estar dentro de la tabla y en la sección de diseño usted puede pues cambiar el tamaño de la misma, modificar lo que es la parte del diseño, formato, habilitar o deshabilitar algunas filas, habilitar o deshabilitar algunos comandos como totales, tanto para filas como para columnas. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a habilitar una hoja nueva de cálculo para este, que creemos un ejemplo desde cero en cuanto a la creación y modificación de una tabla. Bien, estamos en una hoja nueva. Vean de que ahora no les compartí ningún archivo, ninguna plantilla en el chat, porque el objetivo, ¿verdad?, es crear la tabla y modificarla desde cero. Bien, me voy a desplazar en la celda B2. Sí, vamos a colocar control de notas. Primer periodo. Vamos a crear una tabla un poco completa relacionada, ¿verdad?, a esta temática y vamos a definir en todo caso el código del alumno, apellidos, nombres. Vamos a definir acá una pequeña estructura en cuanto a nota 1, nota 2, nota 3, promedio. Bien, ahora voy con laboratorios. Lab 1, Lab 2, voy con actividad integradora. Actividad, voy a presionar la tecla Alt y sin soltar voy a hacer Enter para que la palabra integradora me quede debajo de actividad, ¿sí? Alt y sin soltar la tecla Enter. Actividad integradora, ¿sí? Vean. Ah, perdón, voy a pasar este para acá, porque aquí sería el promedio. Promedio, igual, igual, Alt, Enter, promedio, laboratorio. Si hay alguna duda o alguna inquietud de cómo hice algún proceso, me lo hace saber. Este sería, ¿verdad?, el promedio de laboratorio 1 con laboratorio 2. Y actividad integradora. Prueba objetiva. Al Enter. Ok. Bien, nos va a quedar pues un poco grande pues en sí lo que es la base de datos. La tabla la voy a seleccionar más o menos este espacio. Voy a darles un par de minutitos para los que aún están digitando los encabezados. Ok, me ayuda por favor María Magdalena. Ya teniendo creada este pequeño comienzo o estructura de base de datos, ¿cómo la convierto a tabla?
¿Qué herramienta utilizo para convertir este diseño o este comienzo de una matriz de datos a tabla? Nos vamos a la opción insertar. Y Bien. Ahí tenemos la parte que dice tabla en la parte izquierda. Okay, muy bien, ¿verdad? Excelente. Aquí de esta manera, pues vea de que automáticamente se muestra una línea punteada alrededor, ¿verdad? Y acá, pues ya seleccionada, se puede visualizar en la caja de diálogo que dice dónde están los datos de la tabla. Vean de que una de las características de esta herramienta es que no necesariamente yo ya debo de tener completa la tabla. Simplemente con colocar los encabezados, activo la herramienta tal y como nos lo indica la compañera y puedo hacer clic en el botón aceptar. Ahora bien, observe acá, activar la casilla, la tabla tiene encabezados. ¿Sí? Porque sí tiene encabezados. Los encabezados son cada uno de estos datos. Ahora, ojo, yo no seleccioné el título principal que dice control de notas, primer periodo. Ese no lo seleccioné. Aceptar. Bien. Tal vez aquí, ¿verdad? Hay ciertos aspectos de estética que debemos de mejorar, claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá vuelvo a seleccionar los encabezados y los voy a centrar, mire, los centro y los alineo en el medio. Los alineo en el medio. Estos son aspectos de formato que ya habíamos trabajado al inicio del curso. Los estoy reforzando, ¿verdad? Con el objetivo también de refrescar un poquitito todas esas temáticas que vimos pues al inicio de esta capacitación. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta este momento? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Hola, hola, ok, muy bien. Olimpia Abigail, me ayuda, por favor. ¿Cómo hacemos para desactivar esas flechitas que se muestran, ¿verdad?, en cada uno de los encabezados de nuestra tabla? Olimpia, ¿cómo hacemos para desactivar cada una de esas flechitas que se muestran como filtros en la tabla? Olimpia, bueno, quizá no está, o no sé, tal vez se levantó. María, ¿es Sonia Evelyn? Ya que está seleccionada la tabla, creería que se va a datos. Ay, perdón, no me dijo a mí, pero igual estoy contestando. Gracias por compartir, ¿no? Está muy bien. Gracias por su participación. Diga, diga. Se selecciona la tabla, se va a datos y se va a filtros. Muy bien, podría ser una alternativa, ¿verdad? Acá yo lo desactivo. Otra es que nos vayamos directamente a la ficha diseño y aquí yo desactivo botón de filtro, ¿sí? Es otra segunda opción, ¿verdad? En todo caso, esta sería como la principal donde usted lo puede desactivar, pero también, ¿verdad? Como nos lo compartió Jessica, en la sección datos, en la cinta de opciones del menú datos, filtro y acá desactivo. ¿Estamos? Muy bien, vamos entonces, ¿verdad?, a alimentar pues nuestra base de datos. Vamos a establecer acá un código, el cual le voy a aplicar una validación de datos para que no se repita, ¿sí? Recuerde que hemos estado trabajando con validaciones y deseo que aquí, en este control de notas, no quiero que los códigos de mis alumnos se repitan, que sean, ¿verdad?, un número de identificación único. Seleccionamos y decíamos que en el menú datos, validación, vamos a hacer una validación personalizada y decíamos que utilizamos la función
contar punto sí. Contar punto sí. Seleccionamos el rango. Aquí está. Y pues vamos a hacer una referencia absoluta. P, A, perdón, B4 igual a 1. Estamos. Aquí, ¿verdad? Estamos también así, reforzando y aplicando sobre todo esas herramientas pues que ya trabajamos. Bien, por si alguien todavía está completando, ahí está el ejercicio. Igual contar punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, aplicamos F4 para que nos quede fijo ese rango, punto y coma, B4. ¿Por qué B4, Denise? Porque la celda B4 comienza el primer, perdón, sería la primera fila dentro de la cual yo voy a colocar el primer código. Aceptar. Oh, muy bien, veamos. Vamos a colocar pues acá el código 10, 20, 10, 20. Me da error. Miren, cancelar. 10, 23, 10, 85, 10, 79. Sí, bien, vamos a colocar acá otros datos. Apellidos. Campos Hernández. César. Disculpe, ¿cuál era la fórmula? Para eso, para el rango. Seleccionamos el rango, ¿verdad? Vea que esto utilizamos por la función contar.sí. Ahí está. Contar punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, hacemos una aplicación de valor absoluto, punto y coma, B4. ¿Quién es B4? Las primeras celdas donde voy a colocar el código. ¿Lo tienes, César? Sí, gracias. Muy bien, continuemos entonces. Colocamos acá un par de alumnos, Campos Hernández, Camila, López, Daniel, Aquino, Alejandro, Valle, Carlos, hasta ahí. Bien, vamos a colocar entonces notas, ¿sí? Vea de que en el caso de las notas, igual, vamos a aplicar una validación, ¿verdad? Porque no deseo colocar notas de cero, ¿sí? Tampoco notas de 11 u otro dato, ¿verdad? Que no sea una calificación en sí. Entonces, voy a seleccionar acá este rango, mire, y de una sola vez voy a validar laboratorio 1, laboratorio 2, la actividad integradora y la prueba objetiva, porque también voy a introducir notas. ¿Cuál es la tecla, Marlene? ¿Marlene me escucha? ¿Marlene, estamos? Sí, sí. Hola. Bien, bien. Marlene, ¿cuál es la tecla que me permite hacer una selección no adyacente? Porque aquí yo quiero seleccionar este rango y también quiero marcar laboratorio 1, laboratorio 2, actividad integradora y promedio. Seleccionamos las columnas que queremos, apretamos control, movemos el clic y nos ponemos en la otra columna que queremos seleccionar. Seleccionamos en este caso este rango, presiono la tecla control y sin soltar, selecciono el segundo rango y en este caso pues mantengo presionada la tecla control y
Marco, actividad integradora y la prueba objetiva. ¿Promedio? No. Promedio de laboratorio tampoco, ¿verdad? Esas dos columnas no. Entonces, acá lo hago, ¿verdad? Para... Ah, perdón, me faltó aquí estas otras. Ahí. ¿Verdad? Aquí esta sección porque voy a colocar las notas. Bien, me voy a datos, validación, permitir, número decimal. No le aplico el número entero. ¿Por qué razón no le aplico un número entero? Bueno, porque puede ser de que tal vez el docente, el profesor, en la nota 1 le ponga a Camila 7.4 de nota 1. ¿Sí? Si yo le dejo como valor de entero, solamente va a permitir el ingreso de la nota 7, de un número entero. Entonces, mínimo 2, máximo 10. Mínimo 2, máximo 10. Mensaje de error. Aquí sí, mire, pongámosle un mensaje. Error, notas. Nota inválida. Nota inválida, coma, favor verificar. Nota inválida. Favor verificar. Muy bien. Hacemos aceptar. Y pues vamos a colocar las notas, ¿verdad? Si yo asigno en la nota de 2, me lo acepta. 4.8 me lo acepta. 1, error. Porque no me va a permitir el ingreso de la nota 1. 0. Oh. Tampoco, ¿verdad? Entonces colocamos acá las notas, 9, vamos a colocar aquí otra, 7, 8, y luego pues vamos a ir calculando el promedio. 7, 9, vamos a colocar acá otra nota, 10, y este niño pues que es muy aplicado, ahí está. Vamos colocando las notas. El promedio, sí, el promedio, lo vamos a presentar, el promedio o la media aritmética de estas notas, los vamos a presentar haciendo uso en el menú inicio, en la cinta de opciones del menú inicio, voy a hacer uso de la herramienta de autosuma, ¿sí? Y acá vamos a seleccionar promedio. La función promedio automáticamente me devuelve la media aritmética de una serie de valores. ¿Sí? Ahora bien, como nuestra base de datos ya tiene un formato de tabla, mire, aquí me dice tabla 1, desde la nota 1 hasta la nota 3. Acá automáticamente, ¿verdad? Me ha presentado los resultados. Mire, Denise, ¿y aquí por qué le da div? Ah, bueno, porque acá hay valores vacíos. No hemos introducido. Voy a completar. Amaya, Luis, Alfaro, Débora. Vamos a colocar datos. 9.8. 9.7. Vamos a colocar acá otro dato, 7, 9, 10. Ok, ahora mire, se nos olvidó algo en esta tabla y hay que modificar. Por ejemplo, para calcular ya el promedio final, tenemos que calcular el promedio final y también vamos a calcular que estas tres notas en el periodo tienen una ponderación del 30%. ¿Sí? Vamos también a asignar acá que el laboratorio 1 y el laboratorio 2 como promedio va a tener otro porcentaje. La prueba objetiva y la actividad integradora también tienen otro porcentaje. ¿Ya?
Bien, vamos a colocar acá otra columna. Acá en este espacio yo necesito otra columna. Y para ello, mire, sobre la columna hago clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Mire, Denise, pero ahí le aparece columna 1, exacto. ¿Sí? Me aparece columna 1, es correcto. ¿Puedo modificarla? Claro que sí. Vamos a colocarle 20%. 20% notas. 20% notas, ¿vea? Y vamos a calcular el porcentaje del 20% de estas notas. ¿Podemos disminuir el número de decimales de este resultado? Claro que sí. Mire, estando acá en el menú inicio, acá usted disminuye o aumenta decimales. Aumentar, disminuir. Lo vamos a dejar con un decimal. Lo centra, le aplica negrita y cursiva. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Vea que la tabla se va ampliando. ¿Pregunta, señores? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, preguntas? Ok, bien. Voy a continuar entonces. Vamos a calcular ahora el 20% de este promedio, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el 20% de este promedio. Igual el promedio por el 20%. Así de sencillo. Como yo estoy trabajando con una estructura, con un formato de tablas, vea de que esto, aquí no se muestra ahora la dirección de celda en a la cual usted está señalando, no se muestra, ¿sí? Sino que me aparece arroba promedio, pero hace alusión a esta celda. Si usted observa en color azul, direcciona a esta celda. Enter. Ahora, identifique y vea de que no ha habido un espacio donde yo tenga que hacer el autorrelleno, sino que automáticamente me devuelve el porcentaje. No se le olvide, por favor, disminuir decimal. Déjelo a 2 decimales. Este déjelo a 2 decimales. Este le va a poner negrita y cursiva. Bien, completemos por favor los laboratorios, 10, 8. Completemos los laboratorios, 5, 8.5, 4, 8, 10, 10. Definamos por favor otras notas de laboratorio, 4, 7. Bien, necesitamos ahora calcular el promedio, ¿verdad? Igual, podemos también escribir la palabra promedio, que es el nombre de la función, y seleccionar desde el laboratorio 1 hasta el laboratorio 2. Mire, aquí me hace alusión a tabla, que es el nombre de toda la base de datos, desde lab 1 hasta lab 2. Él está tomando aquí, miren, las etiquetas de cada columna. Bien, vamos a ver, vamos a contestar aquí a una persona que nos está escribiendo. Bien, aceptamos. Mire, automáticamente se despliega los resultados. Bien, María Magdalena, vamos bien con el ejercicio. Don Julio, César, Denise. Sí, hasta el momento sí, licenciada. Yo, Denise, con el 20% tengo problema.
¿Qué sucede? Veamos, aquí está la función. Igual, hace clic en el promedio por y escribe 20%. ¿Me puede compartir su pantalla si gusta para que veamos? Compártamela. Bien, agregan una nota, por favor, a la actividad integradora y agregan una nota, por favor, a la prueba objetiva. Me va a compartir. Aquí veo. Vaya, entonces aquí solo sería, le hago, pongo igual. Igual, promedio. Promedio. Por el asterisco. Por el 20%. Escriba 20%. 20. Selecciono. No, lo escribo. Escríbalo, sí, porque usted arriba dice 20% notas. Entonces acá escribe. Solo eso va. ¿Okay? Es que me da nota inválida. Yo creo que... Como inserté celda, pero tiene el formato de la tabla. Ya, ajá, está como... Haga cancelar. Va, seleccione esa columna, por favor. No, 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 a partir de I4 hasta abajo. De I4, ok. Ahí. Aquí así. Datos, validación. Datos. Aquí, validación de datos. Tiene fórmula. Ah, entonces haga clic en borrar todos. No, 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 no. Aquí abajo. Haga clic en abajo. Aquí. Aceptar. Hoy sí ya me va a aparecer, va. Va, entonces ahora sería igual promedio. Por el 20%. Exacto. Sí, hoy sí. Bye. Bye. Ahora disminuye los decimales porque veo que le quedan sí. Varios. Vamos. Inicio. Con dos, los puede dejar, con dos. Bye. Bien, ahora completemos, por favor, el laboratorio 1. Con una nota. Sí, una nota cualquiera. Voy a compartir el mío ahora. Ok, gracias. Entonces, continuemos con lo que sería el laboratorio 1. El promedio, aquí ya lo calculé. Vea de que este dato no lo estamos digitando, sino que se está calculando a través de encontrar, ¿verdad? O de aplicar la función promedio. La actividad integradora mencioné. Agreguémosla, por favor. Esta va a tener una ponderación del 35%. Ah, pero nos falta calcular el porcentaje de laboratorio. Entonces voy a agregar acá, mire, otra columna, clic derecho, insertar. Ojalá que no me suceda lo mismo que a la compañera que tal vez también estaba validada. Le vamos a poner acá porcentaje. From lab. Perdón, le vamos a poner acá. Teníamos 20. Este le vamos a aplicar. Bueno, la actividad integradora tiene el 35. La prueba objetiva tiene el 30. Ahí tenemos 65. Le vamos a poner el 15%. 15% from lab. Ahí está. Entonces va a ser igual al este promedio por el 15%. Calcúlenlo, por favor. Ahí se las dejo. Aceptar. La actividad integradora. Porcentaje, 35%. Actividad integradora. Igual, este valor por el 35%. La prueba objetiva, esta va a valer el 30%.
porcentaje. ¿30%? Prueba objetiva. Vea de que automáticamente, aquí vea, ya estoy haciendo pues modificaciones dentro de la tabla, porque en ningún momento yo he modificado formato. Agregué una nueva columna del 30%, agregué promedio de laboratorio, agregué el 35% de la actividad integradora. Entonces, no ha habido espacio donde yo tenga que modificar lo que es el formato de la tabla. Bien, vamos a agregar la nota de la prueba objetiva, 8, 9, 6, 7.3, 9, 9. Vamos a calcular el promedio, perdón, el porcentaje, que sería igual a la prueba objetiva, por el 30%. Automáticamente me genera los resultados. Vea de que no he ido realizando el autorrelleno, ¿verdad? Esa es una de las ventajas también de trabajar directamente con formato de tabla. Diseño, mire, tabla, a esta le vamos a cambiar nombre, tabla de notas. Ay, nombre inválido, no me deja espacio, no me deja agregar espacio. Tabla guión bajo notas. Tabla guión bajo notas. Bien, señores, no sé si hay alguna duda respecto al cálculo de los porcentajes. Voy a aplicarle este mismo formato a los promedios. No sé si hay alguna duda. Como hice algún promedio, algún porcentaje, me lo hacen saber, por favor. Recuerden que vamos disminuyendo también los decimales, la actividad integradora, vamos a cambiarle acá el negrita cursiva y la prueba objetiva negrita cursiva. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta este momento? Promedio al enter, promedio final. Mire, promedio final. Automáticamente, ¿verdad? También se asigna el mismo formato. Vamos a ver, Julio, ¿me ayuda por favor, don Julio? Y me puede proporcionar alguna idea de cómo podemos calcular el promedio final. Julio. Hola, hola, Julio. Muy bien. Erika, ¿me apoya Erika, por favor? Sí. Ok, veamos, ¿cómo podríamos calcular el promedio final? El promedio final sería una suma básica de notas del 20, de la suma de notas de 20%, el 15% laboratorio, el 35% y el 30%. Muy bien, gracias, ¿verdad? Sería una simple sumatoria, ¿verdad? Porque vea de que hemos clasificado acá pues diversas ponderaciones para algunas calificaciones. La nota 1, la nota 2, la nota 3, ¿verdad? Podrían ser actividades que se han desarrollado pues dentro de la clase. El laboratorio 1, laboratorio 2, ¿verdad? Una prueba diferente, ¿verdad? Tal vez a lo que se hace en clase. La actividad integradora, ¿verdad? Que es una actividad didáctica que se realiza tal vez en grupo. Y la prueba objetiva. A cada una de ellas le hemos asignado un porcentaje diferente. Como bien lo dijo la compañera, sería entonces la sumatoria, una simple suma de cada porcentaje. Es decir, el 20% más el 15% más el 35%, más el 30%. Así de sencillo. Igual, 20. Voy a aumentar el zoom por acá para que puedan visualizar. Igual,
20 más, más el 15% más el 35% más el 30%. Ojo, él toma, ¿verdad? Él toma como referencia el encabezado de nuestra tabla, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Si usted observa, estamos haciendo clic en la celda a la cual corresponde ese dato, el valor numérico, una simple suma, ¿sí? Mire, Denise, ¿y por qué no aplicó entonces la función promedio, así como lo estaba haciendo para los otros? Claro que sí se pudiese, claro que sí se puede, pero en este caso nosotros hemos realizado pues como una pequeña clasificación de porcentajes de los datos obtenidos. Es decir, que no todas las notas tienen el mismo porcentaje. Enter. Y automáticamente me genera el promedio. Mire, voy a disminuir decimales. ¿Y lo vamos a dejar con un decimal? Sí, lo vamos a dejar con un decimal. No sé si hay alguna duda. ¿Estamos bien, Sonia Maribel? ¿Yesenia? ¿César? ¿Erika? Sí, ¿verdad? Aunque sea pulgares arriba, me ponen, por favor, para saber. Porque ahora veo que están calladitos. Sí, sí, todo bien. Todo bien, licenciada. Muy bien. Vean de que acá, pues, nosotros hemos creado desde cero la tabla, pero hemos ido realizando, pues, ciertas modificaciones dentro de ella misma. Más o menos, pues, nos queda de esta forma. Y, pues, usted dentro de la sección de diseño, como mencionábamos, podemos cambiar el nombre de la tabla, ya lo habíamos aprendido. También podemos cambiar el tamaño de la misma. El tamaño se refiere a la selección de un nuevo rango de celdas para añadirlos a la tabla. Ahora bien, recuerde de que no necesariamente van a ser 5 o 6 registros los que yo puedo agregar, porque a partir de ese número de filas, 5 o 6 filas fueron las que yo seleccioné para convertir esta matriz a una tabla. Nota, dice, los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse sobre el rango de la tabla original. Esto es en el caso de que yo quiera volver a seleccionar toda la base de datos, otro rango para convertirlo a la tabla dentro de esta misma. No voy a hacer ningún cambio acá al respecto. Ahora, Denise, pero si queremos agregar más alumnos, podemos hacerlo, claro que sí. Vamos a colocar, por ejemplo, 10, 11, 11. Enter. Ahí está. 20, 0, 0, 20, 0, 0, 1. Sí me lo acepta. Ah, perdón, aquí me está dando un error, mire. El usuario solamente puede introducir algunos datos sobre esto. Cancelar. Vamos a ver, 20, 0, 0, me está dando error. Me imagino que ha de ser tal vez por la validación. Cancelar. No sé si alguno de ustedes le dio error ahí. A mí me dio ese error, pero este fue por el rango seleccionado, porque lo teníamos hasta B10. Si ampliamos el rango al que queremos que nos trabaje la validación, ya le quita el error. Exacto. Ahora bien, aquí nos da error porque no hay registros, ¿sí? No hay registros, ¿sí? No hay notas. Por eso es que también me está dando este error, ¿sí? Porque hay datos vacíos. Una vez nosotros colocamos acá una nota, ya se va actualizando el resultado. Ah, aquí puse 19.
Bien. Control de notas. Vamos a combinarlo. Esto no va como parte de la tabla. Y vamos a aumentar el tamaño de fuente. Ahí acá, pues usted modifique todos los aspectos de formato relacionados al tema, al título principal. Si le quiere asignar, pues, un efecto de relleno o una trama, hágalo. Relleno, efectos. Aceptar. ¿Queremos nosotros modificar otros aspectos de nuestra base de datos? Claro que sí. Dentro de lo que es la sección diseño, también tenemos lo que son los estilos de tabla, mire. Y aquí, pues, usted tiene una variedad de diseños, claro, medio, oscuro, a aplicar. Esos diseños, pues, ya están predeterminados. Usted lo puede seleccionar y aplicarlos directamente a su tabla. Ahora bien, ¿qué otros elementos podemos modificar de nuestra base de datos o de nuestra tabla? Por ejemplo, fila de encabezado. Fila de encabezado, mire, se refiere a esto. Primera columna. ¿Qué hace primera columna? Si usted observa, ¿verdad? Me activa como un color para todos los datos que están en la primera columna. Fila con bandas. ¿Sí? Aquí pues como que nos resalta una fila sí, una fila no. Y esto hace pues que la visibilidad de la información pues se vea un poco más diferente, como también lo que es la parte de la fila de totales. ¿A qué se refiere esto de las filas de totales? No es que me va a dar un total, no me lo da automáticamente. Yo debo de generar ese total. Pero debo de agregar los subtotales a cada una de las columnas. Por ejemplo, acá, igual suma, abro paréntesis y autorrelleno. Perdón, selecciono el rango para que se pueda generar, pues, o resalte sobre todo esa fila. Y aquí si usted puede identificar que en la fila de totales también se activa lo que es un filtro. Mire, ¿qué es lo que quiere? ¿Una suma? Ok, calcúlela. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un promedio? Aquí le da el promedio general de este promedio. O el promedio de la nota 3. ¿Sí? Quiero desactivar esta parte, esta fila de totales. Diseño, fila de totales. Entonces, observe que no necesariamente son totales en cuanto al uso de una función suma que me está generando, sino que también yo puedo establecer otro tipo de función. Voy a aumentar el zoom acá para que puedan visualizar un poco mejor. Por ejemplo, no necesariamente va a ser una suma, puede ser un valor máximo, la nota mayor, la nota menor, ¿sí? Min. Aquí, pues, porque ya son funciones preestablecidas o predeterminadas que me ofrece acorde a este botón. Vea que es el botón de filtro que hemos aprendido a utilizar. Lo único que acá el botón de filtro, pues, tiene una función o tiene una característica, pues, un poco más diferente al botón de filtro que tenemos en cada uno de los encabezados, sino que aquí me presenta, pues, para poder aplicar una función específica acorde a la activación de fila de totales. La puede activar o la puede desactivar. Bien, ¿qué hace ahora última columna? La última columna es esta, la del promedio. Si yo activo última columna, también, mire, me resalta, ¿verdad? En todo caso, esa última columna. Y aquí, pues, nos quedaría bastante bien porque es el promedio final, pues, que nosotros estamos activando o presentando acorde a los resultados de este control de notas.
¿sí? Columnas con bandas, realice este proceso. ¿Sí? El botón de filtro, porque ya también lo conocemos, ¿verdad? Donde lo podemos activar o desactivar. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Preguntas, preguntas? Como la compañera nos mencionó hace un ratito, ¿verdad? Da error. Acá al querer pues agregar, quiero agregar pues otro registro, ¿verdad? A mi base de datos, ¿verdad? En este caso, pues en cuanto a los códigos o el resto de datos pues, que tengo en mi tabla, ¿verdad? Tengo que continuar o tengo que darle una continuidad a lo que es la validación. Voy a desactivar acá la fila de totales. La voy a desactivar y pues aquí, si colocamos pues otro código, por ejemplo 2001, me da error, voy a hacer cancelar. Entonces vamos a seleccionar todo el rango, datos, validación, validación de datos. Ahora bien, aquí es bien importante. Dice, la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación. ¿Desea usted extender la validación de datos? Si yo le indico que sí, la configuración que está en este rango de celdas, desde B4 hasta B10, la configuración que está acá se va a extender a las filas de la 11 a la 15. Le voy a indicar que sí. Entonces, mire, la configuración de la regla del criterio de validación se mantiene. ¿Aceptar? Entonces veamos ahora si me lo permite. 2001. Vamos a ver. No me lo quiere dar. Vamos a ver. 10, 10. Y le indicamos que sí. ¿A ustedes les dio ese mismo error? Vamos a ver, lo voy a volver a hacer. Datos, validación. Mensaje de entrada. Le vamos a dar acá con el título. Vamos a poner error. El código. Código ya existe. Ya existe. Intente de nuevo. Aceptar. Y voy a volver a extender también, vamos a hacerlo, en cuanto al tamaño de la tabla, voy a bajar, mire, más o menos por acá. Acá lo único que hice es ubicarme, ¿verdad? De preferencia, pues volver a seleccionar para extender el área. Vamos a ver si tal vez es por eso que nos está dando error. Vamos a ver ahora, 10, 10, el código ya existe. No sé si a ustedes les dio error por ahí, me comentan por favor. Erika, ¿le dio error a usted? Me está cargando ahorita. Yesenia. César. Voy a seleccionar nuevamente, inicio, perdón, datos, validación. No, no quiero eliminarla.
me la borró. Ah, ok, Yesenia, gracias ahí por el comentario. No, igual a mí acá no me la toma. Voy a volver a aplicársela. La voy a volver a aplicar. Igual contar punto sí. Abro paréntesis, selecciono pues el rango y le aplico pues valor absoluto. Vamos a ver ahora, 10, 10, no, 10, 20, porque ya uno que sí tiene 10, 20, ok. Reintentar, 10, 30. Ahí sí me lo aceptó. La volví a aplicar. Si gustan, vuelvan a aplicar. Por ejemplo, 10, 11. Ya existe. Exacto. Reintentar. 10, 24. Sí me lo acepta. 10, 25. Sí me lo acepta. Va, muy bien, no sé si hay dudas o inquietudes, señores, respecto a lo que hemos trabajado. Traté la manera, ¿verdad?, de hacer pues como un poco más completa, más un poco más diferente, ¿verdad?, la tabla, con el objetivo pues de que modifiquemos parte de lo que es la estructura. Aunque ya tengamos pues la base de datos creada, el hecho pues de convertirla o aplicarle un formato de tabla, pues no precisamente lo vamos a dejar con las mismas características propias que él tiene, ¿verdad? Sino que pues poder hacer también ciertas modificaciones acorde a lo que es el diseño. Bien, exploramos también lo que son las opciones de estilo de tabla, las opciones de estilos de formato, ¿verdad? Donde usted pues, puede modificar en el espacio o en el momento pues, que así lo desea. Y vea que lo hace automático. Es muy diferente cuando nosotros personalizamos ese diseño. Ahora bien, mire Denise, ¿por qué no lo aplica también a lo que es el título? Si yo selecciono todo esto, me voy a insertar tabla, vea, aparece desactivada, porque aquí esta es una sola fila, ¿ya? Para poder convertir a tabla, yo debo de organizar, debo de crear una estructura en cuanto a columnas, en cuanto a encabezados columnares, y también, ¿verdad?, definir lo que son los espacios para los datos en cada una de las filas. Eso sí es bien importante, ¿verdad? Al momento que nosotros aplicamos pues este formato. Ahora, en el menú edición, también nosotros vamos a encontrar los estilos de celda. Estos estilos, como su nombre lo dice, son directamente para una celda específica y automáticamente pues me asigna el formato que yo seleccione, ¿verdad? Tal vez un tipo de encabezado. Un encabezado 4, un título 2, un título 3, ¿sí? Es decir, que ya estos son pues como formatos predeterminados específicamente para una celda. ¿Se lo puedo aplicar a toda una tabla? Sí, sí se puede también. No hay ningún problema, pues en ese sentido usted lo puede aplicar. Mire, pero aquí me achiquitó la letra, la ha achiquitado, exacto. Entonces cambiamos el tamaño. Puede usted cambiar esos otros aspectos, a pesar de aplicar un estilo de celda, sí, cambiar el tamaño de la letra, cambiar el estilo de la fuente, el color, si así lo desea. Mire, no me gusta el blanco, le quiero aplicar otro, pues aquí usted lo cambia. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes, señores. ¿Preguntas? ¿No, Jessica? Ok, muchas gracias.
Bien, vamos a dejar de compartir. Va nada más, voy a verificar algunas asistencias. Erika Vázquez sí está, ¿verdad? Fernando Antonio. Flor de María. Presente. Harris. Marlene. Sí. Presente, buenas noches. Buenas noches, don Tito, sí está. Presente. Bien, muchas gracias, señores. Les agradezco su atención y su participación, sobre todo a esta jornada. Me mandan, por favor, las capturas de sus pantallas. Que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana. Se cuidan, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.